Estamos aquí en la fucking Real. Una peste cabrona. Para el carajo. Y de nuevo con la misma ropa todo el mundo. ¿Qué pasó? Papi, hoy hay mucha música y vamos a racionar a la leyenda. ¿Cómo que se llama el show, Manu? Anuel. Papi, la Real, la Real, donde las jamonerías no son, no se aceptan. Para que sepa. Estúpido. Bobolón. Bien. Hecho, cuando venga con su... hecho, escupi, yo te... Dale, 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 dale a eso. Uy, vamos a ver esto. Pero... ¿Eso parece un juego PlayStation? Ok. Jordan, mi hermano. Por Intel, la bestia. Fernando Lugo. Por Intel, la bestia. Dale pausa, dale pausa, dale pausa rápido, rápido. Viaco, viaco ya. ¿Sabes? Tengo que decir que For Intel, cabrón, está. Yo amo su intro. Muy duro. Está duro, está duro. Algo que acabo de observar. Dirigido por Fernando Lugo y Emanuel. Sí, que él escribió en eso, entonces. Dirigió el video. Se tiró el Travis Scott. ¿En dictadura? Duro. Y dice que él lo dirigió. Dictadura también lo dirigió él. Oye, ahora que mencionas dictadura. Dictadura. Lleva dos videitos flowback que este cabrón quería ser neveísta. Sí. Vamos a ver ese video a ver si como que tiene que ver el enlace o algo. Vamos a verlo. Pero ahí tú estás bien bellaco, ¿verdad? Todas mis putas son leyendas. ¿Cómo? Sus culos y sus tetas son leyenda. La loqueta en mi mano es leyenda. Esto es trasero, ¿verdad? Pastelón. Ay. De tablita, gallo. De malla. Prepárate para las strippers con ese tema. Cabrón, los videos se ven leyenda. Vamos a ver los versos, vamos a ver. Sacamos los Bugatti, llamé al Alfa y a Bad Bunny. Andamos con las dale, pausa, dale. Dale pausa eso. Tengo que empezar. Papi, esa final en realidad fue una leyenda. Final del 9-8. Los Bulls contra los Jazz. Para los que no sepan, que se instruyan. ¿Me entiendes? No, yo no lo sabía. ¿Sí? Ah, para que me entiendan. Y están con los detalles en la cancha los Utah Jazz. ¿Me entiendes? Eso es algo, ¿verdad? Que como que él hizo referencia a estos eventos en la NBA y se puso la misma ropa y todo, ¿verdad? Cabrón, pero eso es para que tú veas. No, y el tema, a lo mejor... Oye... Ah, está con la historia. No tanto eso. El cabrón. ¿Qué tú haces, gallo? Y no tanto. No, el pana mío es una leyenda. La han viendo un chochito. ¿Y sabe algo? ¿A qué sabe? ¿Sabe? Exacto. ¿A qué sabe? Mira, ve acá. Está sala esa paleta. ¿A qué sabe ese pus? No, papi, sabe historia así, creo. ¡Uy! ¡Apretanding! No, espérate tiempo. Y quiero recalcar otra cosita. Si se dan cuenta el uniforme que estás usando, el 23 todo el mundo, Flow Leyenda, Jordan, ¿me entiendes? Instruyanme que yo no sé nada de básquet. Ok, el 23, baby, el número más vendido ahora mismo en el NBA. Mala mía. La bestia. ¿Se puso 23 o 24? 23. Vamos a seguir viendo. Por favor, caballero, ¿qué está pasando contigo? Te tienen todo atendido. Si me sale del bicho en una semana, hago 5 cholis. Para. Yo voy para el para. Alzo la mano. Real, él lo puede hacer. Claro. Real. Lo puede hacer. En esta mesa, ¿quién espera el Choli a mí? Yo. La Real. No, oye, tengo que ser realista. Claro, pero lo dije, yo lo esperaba en el concierto. Pero una pregunta. Lo estoy esperando a él. Una pregunta seria. ¿Hace los 5 Choli? Claro. ¿O se tira para ir a Vitor? Ay, no. Esa es buena también. Fíjate, me gusta. Acho, son más grandes. Sí, es más grande, sí, pero me encantaría verlo en el Choli. Sí, el escenario del Choli. Me gustaría verlo a mí. Sí. A mí me correría más Choli también. Sí, me gustaría verlo. Sí, Irán es mucha gente pegazo. Me das tiene tres. Que hacer los 5 Choli. Ay, Jaina, tú. Y hizo referencia a lo del Bugatti de nuevo, ¿verdad? Sí. De Alfie y Bad Bunny, mencionó a los dos. Creo que dijo también lo del rastrillo. Me hizo recordar la noche que salió con Babbo. Y Babbo se llevó un rastrillo. Sí. Y esa barra es por eso, muy duro. Se me olvidaba eso. En cada mano yo tengo una 40. Llamé a una puta que llamo otra puta. ¿Cómo? Y esas putas llamaron 5 putas. Son 7. En la escuela es una leyenda, le dicen como... ¿Cuántas veces dice puta? ¿Cuántas veces dice puta? Tempor. Si mi papá me diera 5,000 para la merienda, gallo. Papi, ¿qué? Ay, a rayos. Qué fácil. En esos tiempos. Diablo, bro. Diablo, pero tú llevabas merienda como de 10,000. No es por nada. Es verdad, mami se guiaba, gordo. Así que no digas eso. Papi, mami me echaba... Sandwichito con chihuahua jamón, galletita pa Oreo, merienda, bizcochito Bimbo de vainilla. Y no es lo mismo que te den ese tipo de merienda que te den chavo y tú compres en la tiendita. No, jamás y nunca. Te lo digo yo. No, pero yo me fui con una deuda bien dura del colegio. Dale, play. Yo cogía fiado y nunca pagaba. Te prendemos el palo de acerola. Me meto pa' tu canto con la trentola. Vestido mujer, yo perreo sola. Otra tiradera. Espérate. Vestido de mujer, yo perreo sola. Oye, tengo, no es por nada, pero... Ese es pa' judoka, oíste.
Claro, y me la tiro, baby. ¿Tú estás entendiendo lo que él dijo en el ponche? Sí. Me meto para tu canto. Papi, pero ¿sabes quién hizo eso? Alex Trujillo, baby. Alex Trujillo, vestido de mujer con patines. ¿Qué pasa? Y Alex Trujillo, una leyenda. Es una leyenda. ¿Me entiendes? Hay muchos detalles. ¡Qué ponche! Oye, hay que saber de la puta historia. ¡Qué ponche! Pero, es bueno también decir esto, porque a lo mejor mucha gente que no es de Puerto Rico no la van a entender. No lo entiende. ¿Sí me entiende? Ok, había un tipo de Bajo Mundo, una persona que ya no está en el Bajo Mundo, ahora está en los caminos del Señor, Alex Trujillo. Acaba de salir. Ya cumplió su... Se puede hablar de él libremente porque ya pagó por lo que hizo. Salió de la cárcel ya. Pero... Anuel hace referencia a la historia de él cuando estaba en esos malos pasos. Ese pana se vestía de mujer y se metía para el canto de los enemigos a meter mano, a lo que tenga que pasaba desapercibido por eso. Anuel le hizo referencia. Qué duro. Me meto para tu canto vestido de mujer, yo perreo sola, yo perreo sola, vestido de mujer. Y entonces también en esa referencia añadió a Bad Bunny también con lo de perreo sola. Hoy día, o sea, ya Bad Bunny es una leyenda. Aquí hay muchos detalles. Hay que darle oído bien, cabrón. Leyenda. Tiene, en una sola barra tiene la historia del Estrujillo. Bad Bunny. Referencia a Bad Bunny y que las cosas están cambiando ya. Como que... El Alfa, una leyenda. También, no, el Alfa está volado. Vamos a cruzar la raza. Ahora yo sí te veo todo lo que tú cantas. Nunca lo has vivido. Tú eres guasa guasa. Tengo otra leyenda. Siempre que me encuentro con Mayweather, le sigue puta. Otra leyenda, Mayweather. Otra leyenda. Todas mis putas son leyendas. Para. Baby, empezó el video como Jordan y ahora vieron está ahí. Como Kobe Bryant. Soy Kobe Bryant, número 24. Kobe Bryant. ¿Viste que usó el 24? Sí. Dos leyendas. Duro. No te quieras arreglar la hora. Exacto. Tenías 23 horitas. La pegaste por misericordia de Dios. Diablo Flow Kobe. Oye, para. ¿Te acuerdas de esa foto de Kobe tiene así mismo? Claro. Con el campeonato así mismo. Y con lo del dedo y todo. Exacto, igualito. Y el jacket. Papi, manito, este macho se metió en el verdadero video. O sea, el cárcel a la producción. Es real lo de Kobe. Sí, no, papi, todo lo que estoy diciendo. Están los detalles, están los detalles. Papi Songo, final del 1998. No, pero te estoy diciendo de la trayectoria. Fue igualito como a la final en la cancha de jazz. Y ahora, cuando Kobe ganó ese campeonato, fue una foto igualita. Mira, y estoy viendo que está el trofeo por ahí, el verdadero trofeo de MVP. Y fuera de eso, no tan solo de este video, me gusta que Dictadura tuvo que ver con el baloncesto y la vuelta en high school. Y ahora está como que este jugador como que profesional. Llegamos acá y la estamos rompiendo también. Es como una continuidad. Que en verdad, ahora esto me da ganas de esperar... Con ansia, y que ver el proyecto overall de las leyendas nunca mueren. Quiero saber qué hay allá adentro, visualmente. Tengo ya tres preguntas en mente. Mi gente, permiso. Yaina, mi amor, ya quiero que tú hables. Te quiero escuchar. Madre, no puedo. Ese es el problema de estar rodeada de mal. Pero aquí voy. Dándole seguimiento a lo que iba a decir Manu, que siento que me leyó la mente, es que este video y lo que él ha hecho con Bizarrap y todo eso, pues... Siento que él en el álbum va a tener una cronología de lo que es leyenda. Tú hablas como si tú estabas ahí. Está bien. Dale, play, dale, leyenda. Sí. Tienes razón. Para ahí. Tengo que darle un aplauso a Anuel, en verdad. En vez de usar cualquier persona, el chamaco se metió y usó gente del BCN de Puerto Rico. Ahí vestido de 24. Se la tengo que dar. Oye, y chamaquito también que le han metido toda la vida al básquet. Claro. Que por ahí a Will Johnson, que Will Johnson es máquina. Ahí está Carmona, está Xavi, Zambrana. Sí, lo vi también. ¿Me entiendes? Te quiero decir, el chamaco está metiendo mano. ¿Cuánto como habrá costado ese videito, eh? Mm. Ahí entiende. Leyendas son todas mis Jordan. La baby es flaca con un video. Mira, te lo dije, cabrón, te lo dije. Como si mi alila le importa. A veces me voy pa' la iglesia. Y si mira el pastor pa' la ofrenda. Pero a veces estoy chingando todo el día Loki como Raúl con la Rosalía. Dale, pausa, ya le pausa. Tranquilo, estoy debajo del agua, baby. Quiero resaltar esa frase como una de mis favoritas. Pero las dos, la de Rosalía, lo que vino antes. Él dijo, a veces estoy con el pastor en la iglesia y doy 100,000 en la ofrenda. Pero a veces estoy chingando con puta Loki como Raúl y Rosalía. Como que... Tengo un balance. Palabra clave de la vida, balance. Tengo un balance. No es que hagas mal y te lo justifiques con bien ni nada, pero... Tengo un balance. La guerra mental de también hacer el bien, hacer el mal. Exacto. Eso está gufiado, está bueno. Esa es mi favorita. Dale. Te pone a pensar mucho esa hora.
los ojos. Ey, ey. Ya atrás sí que nos vio con la glock. Él dijo ahí. Dale, para atrás, para atrás. Para el casa en elevador, en Torres de Sabana, había sí, elevador. Había elevador, es correcto. Pero él dijo algo de Yatra. Él mencionó Yatra. Sí, él mencionó Yatra. Dale, para atrás, para atrás. Dale, para atrás, le da para atrás. Dale, por ahí. En un viaje para el infierno hay un pasaje. Ey, ey, ey. Leyendas como Kobe, ¿qué pasó? Ey, ey. Ya atrás sí que nos vio con la glock. Ya atrás sí que nos vio con la glock. O sea, que ya atrás, ya atrás. Para. ¿Qué significa eso? Sí, ya atrás me vio en me el imagino que lo habrá visto como en un calentón, problema, un calentón. No, so, un calentón. En acción, que lo vio en acción. So, con eso él puede estar demostrando que realmente él canta lo que él exactamente. Si no, si tienes dudas, llama allá atrás para que sepa. Eso es lo que, tienes dudas, llama allá atrás, papi. Llamen allá atrás, llamen allá atrás. Yo entendí lo mismo, ya está, no estoy loco. Yo siento que. Omar me cayó. Papi, me hace una falta de respeto, mi hermano. La nena del combo está hablando, baby. Te la vas a buscar. No, dale. Pero tú me hizo como que... Dale, o sea que el... ¡Claro, mi paleta, mamabicho! Lámbetela con alcohol. Dale, Omar, dale. Te la estoy desinfectando por si... Se la cago con jabón. Su culo y su teta son leyenda. Salopeta en mi mano es leyenda. Tiene el tambor de 100 con el de 30. Dale pausa. Mala mía, siento que pasamos una barra por desapercibido. La apunté. Sí. Lo de Maluma. ¿Escucharon lo de Maluma? Maluma vive en lo mío, algo así. Vive como yo. Mi vecino está igual, está viviendo igual que yo, Maluma, algo así. Sí, dice. Es verdad. O sea que Maluma y él son vecinos. Posiblemente. De Miami, en Miami tiene que ser, ¿no? Estaría cabrón vivir con Maluma, Manuel y yo arriba, abajo, es como esa jodienda. Para ver cómo esa jodienda. ¿Cómo estará la lista de entrada de invitados? No, viste, para ver. Es lo más seguro. Ese apartamento. Sí, estaría bien, cabrón. Ese complot debe ser un desfile, cabrón. ¿Qué? Todo el mundo de Banda María, déjamelos pasar, por favor. ¿Ya entiendes? Ya el guardia nos llama. Y están igualitos que ahí viendo la paleta, ¿viste? ¿La choqué? Ay, no puedo. Dale, Omar. Vamos a ir para África con la baby. Los Illuminati, cabrón, ¿tú te crees que es chiste? Rascabichito. Ey, vamos a ir, hay un merquecito ahí. Tengo dos preguntas. Anuel, ¿tú tienes baby? Imagínate. ¿Y quién es el rascabichito? Lo dijo como si lo sintiera. Sí, ¿quién, rascabichito. Como burlón, ¿quién es el rascabichito? Rascabichito. ¿Entiendes? Yo tengo tres preguntas que en verdad son más para el público que nos está viendo. ¿Qué se necesita para hacer leyenda? No, eso es para ustedes. ¿Qué se necesita para hacer leyenda? Para mí, trayectoria. Trayectoria, y además que trayectoria, que hayas hecho algo que haya cambiado el movimiento, ¿me entiendes? Que tienes todo el mundo que haber dejado un legado. Que yo digo John Anthony y rápido, todo el mundo es por esto. Pan, para mí esas cosas. Para ser leyenda tienes que haber tenido un legado. Un legado. O haber hecho una buena un legado. Trayectoria. Un legado en cualquier faceta de la vida. Sí, cualquier cosa. Porque vamos a poner el ejemplo de Torres de Sabana. Él dice él menciona que un caserío con elevador, pues obviamente todo el mundo puede, o sea, nosotros podemos deducir que le está hablando de Torres de Sabana y correcto. De Torres de Sabana salieron personas que hoy día son leyendas. Sí, exacto. No, muchas leyendas. En cualquier faceta. Correcto. Porque en vamos empresarios, títeres, maestros. Sí, personas del bajo mundo cantante. Que hicieron el bien a otras personas. Sí, no, cantantes, todo. Esto va por ahí, me lleva a mi segunda pregunta. Él también mostró leyendas en ese video. Baby, te voy a decir una cosa, baby. En total, ¿cuántas leyendas mencionó? No, espérate, papi. Si la pregunta es para los cuatro, contesta tú también, pescabicho. Rascabichito. Me tiré la... ¿Entiendes? Yo me limpio. ¿Qué se necesita para hacer leyenda? Rascabichito. Es lo que tú dijiste, trayectoria, tienes razón. Y... También tienen razón con lo del legado, no es por robarle las palabras, pero tienen completamente razón.
Y exacto, la gente es la que te cataloga como leyenda en realidad. No dijiste nada, cabrón. Lo dijimos todo. Todo. Nada. No quisiste pensar. ¿Tú quieres que yo diga algo nuevo? ¿Sabes qué? Hablando tanto de lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Pero quién me pidió que respondiera? Ustedes, ¿verdad? Yo respondí entonces. No es un bicho entonces, no le gusta mi respuesta. Estoy defendiendo. Coño, Anuel, no, no, tú, no tú, ellos dos. Anuel, gracias. Se mamen un bicho, como dice yo. Escúchame, Jay, pero escúchalo, entiéndeme. Esas fueron cosas que nosotros dijimos. ¿Qué tú crees que se quedó? Que no dijimos. Necesario para ser leyenda. Exacto. Eso es todo, pero no repita lo mismo que nosotros. Que no pensé más ninguna, que quise decir la misma que tú. Yo estoy obligado a hacer lo que tú digas aquí. Anuel, Anuel, gracias. Ya yo sé quién es Rascabichito. ahora esto es matemática. Tengo que pensar en algo obligado aquí. La próxima pregunta, por favor, para que me la conteste. ¿Cuántas leyendas él mencionó en el video? Las leyendas nunca mueren. ¿Vieron eso? ¿Y cuántas veces? Lo último, al último. Es el disco, Jaina. Yo sé, estúpido, pero lo puse al final. Le dio promo a su álbum en el mismo video. Te falta de mercadeo. Aquí hay que campearlo, aquí hay que campear para hablar y para... Por lo menos... Te ponen trivia. Por lo menos de las que me acuerdo. Alfa, Alfa, leyenda de... Alfa, Baboni. Baboni, Tego, Alex Trujillo. Torre de Maluma. Sabana. Maluma. El lugar. Yatra. Yatra. Eso es Yatra. ¿A quién? Jordan Kobe. Hizo los dirigentes, vamos a suponer como que yo creo que los dirigentes tienen que ver parte también. Claro. Exacto. No estoy seguro, exacto, pero me dio esa vibra de que final leyenda. El lugar de la cancha de metió, los Lakers. Metió al equipo campeón de Puerto Rico ahora mismo. Para. ¿De qué tú estás hablando? BCN, papi. Gallo, ahí ni ningún jugador de Arecibo, para que esté claro. Ah, ¿no es Arecibo? No. Se nota que no está siguiendo el BCN. No, no vi bien lo que estaba. Vi que Yuda lo dijo, pero tú no lo dijiste el último hora. Y de los que dije, ¿conoces alguno? Rascabichito. Zambrana de Ponce. La bestia. Yo a ninguno. Es que no, yo estoy al día, Gaby. Los que salieron. Carmona, Quebradillas. Sí. Mi jugador favorito. Mi jugador favorito ahora mismo es Walter Hodge, mi jugador favorito. Ah, bueno, está bien. Walter. ¿Cuál otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? Sí. ¿Cuántas veces dijo puta? 60,000. Bueno, yo sé que una puta trajo otra puta y esa puta trajo 5 putas. Eso es lo que yo sé. Pues son 7. ¿Qué tú crees que tienen que ver las putas en el tema de leyenda? No quería decir puta, pero... En verdad eso es un slang, sí. Es como... él no lo dice faltándole respeto a la mujer. Yo siento que él lo dice como... Como cuando las mujeres dicen, ay, yo soy una perra, o yo soy un cabrón. Cuando uno dice uno mismo, yo soy un cabrón, y no te estás diciendo que eres un cabrón, que no. Estás diciendo que eres un cabrón, de que eres un como... La tengo, ¿qué pasó? La tengo, ¿sabes? Pero la tengo. ¿Tú crees que tiene que ver eso con ser leyenda? Es como que en la calle, en el bajo mundo, ese es el idioma. Como que esa es mi puta... Tiene algo un que quizás debería cambiar, pero es un slang en el bajo mundo. O sea, me voy a contestar yo misma pensando en lo que dijiste. Puede ser que mujeres de personas del bajo mundo se volvieron leyendas. Sí, también. Hizo referencia al Estrujillo. Eso ajá, de, oye, de también dura. Me gustaría que Fabián Eli viera esto. Hay mucha trivia. Me gustaría que Fabián Eli viera esto y nos dijera si acertamos a todo lo que dijimos. Y de verdad, tengo que ser realista. Cabrón, ahí el lápiz pesado. Sí, y con sentimiento. Papi, como lápiz pesado. Hay que escuchar detenidamente el tema y hay muchas cosas. ¿Sabes qué siento? Sí. Siento que se metió al estudio y la escribió pensando en el video. Él estaba trabajando el video y la letra y todo. Lo trabajó todo al mismo tiempo. Y eso para mí, papi, es lo que es. Oye, el cabrón se metió en el video. Es un personaje. Para mí pensó cada barra. Oye, vean cada barra. Para mí esa es la vuelta. Hazlo todo. Lo tiene que hacer todo. Vean el dedo cuando Kobe está de la foto de Kobe. Él lo hizo ahí. Vean cuando el video cuando Jordan le ganó a los Jazz la final. Vean todo eso. Veanlo Jordan y vean el video de Anuel. Para que ustedes vean. La real. ¿Estamos ready? Suscríbanse. Gracias por el apoyo siempre. Aquí comenta. Aquí ya ustedes saben el slogan. La real. Donde las mamonerías no son aceptadas. Ese es el slogan. La real, en paréntesis, el podcast de mano. No, pero que comenten a lo que quieren que reaccionemos. Claro. Ya sea un producto, un juego, lo que ustedes quieran, vamos a reaccionar. Por si no se han dado de cuenta, hubo aquí subliminar algo. Y es que él quiere probar cosas del sexo. Sí, por favor. Por favor. Nos fuimos, vámonos.